tengo primero que expresar agradecimiento, expresar la emoción que me embarga por este reconocimiento justamente en una universidad que he visitado ya en otras oportunidades para dar charlas, para contactarme con la realidad de esta universidad en sus diferentes disciplinas. Pero ahora, bueno, es un premio que siempre yo digo no merezco, porque la tarea de abuelas es una tarea muy dura, muy dolorosa. Vamos a cumplir 35 años, estamos dejando la vida, pero lo hacemos por ese amor que tenemos a los hijos y a los nietos, y porque nos sentimos con esa obligación amorosa de hacerlo. Es decir, que cualquier madre, en cualquier situación semejante o diferente, pero que la despojen de su hijo, hace lo mismo, no somos distintas. Por eso este reconocimiento, a veces digo, realmente lo merezco, ¿qué es lo que he hecho para que me hagan doctora sin haber venido a la universidad? Lo cual es una cosa muy linda, ¿no? Y esa lucha incansable que tienen por continuar buscando y porque cada nieto que se recupere es un triunfo de ellas, pero es un triunfo de nuestro país, es un triunfo de ese país que está volviendo a recuperar su identidad. Es fruto de un país que se está volviendo a poner de pie, que dice las cosas por su nombre, que pone blanco por sobre negro. Estela es un símbolo del amor, de la unión. Lo decía Diego, la enseñanza que decía Néstor. Yo el otro día escribí un artículo en Tiempo y decía, el amor vence al odio, y me parece que Estela es esto lo que nos está sembrando. Que estos chicos que están acá afuera, que los que están en universidades, con amor busquen un bien común. Y eso es lo que estamos tratando de hacer cada uno de nosotros. Ojalá sigamos teniendo la vida, sobre todo útil, con nuestros 80 y tantos años y abuelas de 90 y tantos, para con bastón, no importa, seguir caminando, porque tenemos el corazón caliente y la mente abierta, dispuesta para cumplir con los sueños de nuestros 30.000 desaparecidos, con los sueños de los que sobrevivieron y de los que hoy nos acompañan desde la edad que tengan, para hacer posible esa Argentina soñada y sobre todo algo que no tiene que ser una frase ni una palabra célebre: nunca más. Gracias.